Este es un programa de carácter científico y contiene material sexualmente explícito que puede herir la sensibilidad de cierto tipo de público. La información brindada es con fines educativos, está dirigida a familias de amplio criterio y no sustituye una consulta profesional. Corresponde a los padres de familia decidir si este programa es apropiado para sus hijos. El amor es asunto de los hombres, no de los cobardes. Los amantes cobardes no llegan, amores ni a historias se quedan. Este programa está diseñado para todas aquellas personas que aún creen en el amor. Para los que notan que su relación de pareja ha venido a menos. Para los que observan que la llama de la pasión se está apagando. Para los que quieren rescatar ese vínculo. También, y con mucho respeto, para aquellos que a lo largo de su vida han estado al margen de la sexualidad. Y desde luego, a los golosos, que se sirven el amor con cuchara grande y quieren llevar la sexualidad y la ternura hasta sus últimas consecuencias. Es decir, este programa está diseñado para todas aquellas personas que se esfuerzan por convertir este mundo en un mundo lleno de amor. Yo soy el Dr. Mauro Fernández, médico cirujano, ginecólogo obstetra, sexólogo, y le invito para que me acompañe durante los siguientes 60 minutos a explorar un mundo sexual. Estos son los titulares del programa del día de hoy. Sí, de este programa que continúa siendo una verdadera fiesta. Y es claro de entender, cuando la información produce cohesión familiar, todos, pero todos en la casa están contentos. El día de hoy, en los primeros dos segmentos, vamos a estar hablando de la infidelidad. Es un tema que ustedes nos han solicitado, sobre todo la versión científica, que es el gran ausente de las conversaciones cotidianas. Vamos a dar lo que piensa la ciencia en materia de un tema tan controversial como la infidelidad. En la sección de la ciencia al sexo, la licenciada Alejandra Montiel nos trae buena parte de las preguntas que usted nos ha hecho llegar para ahondar sobre esta interesante temática. Y en la sección de Sex Populi, la máster Sonia Rodríguez, recorriendo calles, campos y ciudades, le pregunta a los costarricenses, ¿usted perdonaría una infidelidad? Cuando uno quiere, la verdad es que todo lo que es perdonar es para bien de uno y de la otra persona. Muy difícil. Sí, bastante difícil. Sí, sí las he perdonado. Y en la sección del video sexual de la semana, tendremos al señor William Jefferson Clinton, sí, con el sonado caso de Mónica Lewinsky. Además, estaremos viendo la participación y el papel de los amigos cuando sucede una infidelidad. En la sección de Sexo Alerta, desmentiremos buena parte de las señales que las revistas de variedades nos dicen que son indicativos de infidelidad. ¿Sabía usted que en Costa Rica, hasta hace muy pocos años, el hombre casado podía tener relaciones fuera del vínculo marital? Lo estaremos repasando en la sección de Sexo que hizo historia. Benjamin Franklin, el sabio americano, se hace presente en la sección de la frase sexual de la semana con una interesante sentencia. Además de nuestras acostumbradas secciones, el mundo sexual de las palabras y sexo, donde estaremos repasando la vida del hipocampo, sí, de los caballitos de mar y lo que tenemos que aprender de ellos. Todo esto y más en esta edición de Un Mundo Sexual, porque recuerden, de lo que se trata y siempre se ha tratado es de hacer familia. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. Y no quise enamorarme, porque teniendo marido, me dijo que era soltera cuando la llevaba al río. Federico García Lorca. Un amor.
Hemos venido recalcando a lo largo de estos programas que el matrimonio ha venido a menos. Hemos venido indicando que la relación de pareja se ha deteriorado. Probablemente el amor va perdiendo terreno, como que se va desboronando. Aquella idea de y vivieron felices para siempre, o aquel lindo concepto de hasta que la muerte nos separe, pareciera que ya no hace eco en todos los hogares costarricenses. Pareciera que ya no es parte de la realidad familiar, de la realidad de pareja, de la realidad del cada día, de él y de ella. Los números nos indican que las separaciones vienen en aumento. Los números nos indican que las separaciones se han vuelto parte del cada día de la realidad costarricense y déjeme decirles, de la realidad occidental. Esto sucede en toda nuestra cultura. ¿Y por qué lo mencionamos? Lo mencionamos porque los números son claros. Los números indican que probablemente más del 50% de las parejas que se casan se divorcian. Y se divorcian rápidamente. Es más, los números también nos dicen que presumimos que ese porcentaje es mayor. Y es mayor porque muchas personas que se separan no se divorcian. Tienen años de no vivir juntos. Cada uno agarró por su lado. Mas todavía en los registros siguen como felizmente casados. Sin lugar a dudas, el matrimonio, la relación de pareja está en crisis. Por eso, hoy vamos a explorar, vamos a investigar, vamos a desmenuzar uno de los aspectos que más amenazan a los vínculos emocionales. Vamos a hablar de la infidelidad. Pero primero, en este mundo sexual, veremos el significado de la palabra fidelidad. La palabra fidelidad en español deriva del término latino fides, que significa fe. De manera que fidelidad proviene de fidelitas, que expresa la observancia de la fe que uno se debe a otro. Es decir, es un valor moral que faculta al ser humano a cumplir con los pactos y compromisos adquiridos. Es cumplir con la palabra dada. Seamos claros, si a usted le gusta la vida loca, hoy, en esta sociedad pluralista, es totalmente permitido, pero no se le ocurra casarse. Si a usted le gusta la vida loca, desde luego que la puede vivir, pero sobre todo tiene que entender las consecuencias de la infidelidad. Es que antes, clásicamente decíamos que la infidelidad tenía solo dos grandes daños, la tensión del hombre infiel, la tensión de la mujer infiel a ser descubierta y el dolor profundo de la pareja que había sido víctima de la infidelidad. Hoy eso ya no es así. Hoy ya la infidelidad dejó de ser un tema estrictamente moral para convertirse en una problemática que atenta contra la salud, que puede ser una vía de entrada para las infecciones dentro del vínculo marital. Por eso, hoy más que nunca tenemos que recapacitar en la palabra que dimos y en los gustos que queremos y en el tipo de vida que queremos llevar a lo largo de la vida. Pero es momento de explorar en este mundo sexual el reino animal. El caballito de mar, también llamado hipocampo, es considerado el símbolo del amor y la fidelidad, por la forma tan peculiar de vivir su vida sexual. Aun cuando no lo parezcan, los hipocampos son peces y solo se relacionan con una única pareja con la cual se mantienen a lo largo de la vida. A los seres humanos siempre le han llamado la atención estos peces, ya que el ligamen que crean con su pareja es tan estrecho que existen reportes de que a veces hasta se dejan morir si su compañera fallece. Y es que cuando estamos hablando de la infidelidad, hoy más que nunca, desde el punto de vista científico, entraña, trae consigo una serie de riesgos. Más aún cuando pensamos en los números, más aún cuando meditamos que probablemente más del 80% de las parejas
en nuestro país y en nuestra cultura tienen que lidiar con uno o varios episodios de infidelidad. Estamos hablando de porcentajes sumamente altos. Estamos hablando de que la infidelidad se ha convertido en una vivencia que probablemente vamos a tener que enfrentar a lo largo de nuestra vida. De aquella vida que en un momento deseáramos y deseamos que fuera y vivimos felices para siempre. Y hoy, más que nunca, la infidelidad produce infelicidad. Y es momento de explorar lo insólito de este mundo sexual. Maro, dicen que entre cielo y tierra no hay nada oculto. Y hoy, para la persona que es infiel o para aquella persona que cree que su pareja le es infiel, la tecnología trae datos muy interesantes. Siga con nosotros en nuestra sección Sexo Insólito. Un 65% de las infidelidades fueron descubiertas gracias a la tecnología. El correo electrónico, el chat y los mensajes de texto fueron los más utilizados. Por esto y por mucho más, esta sección se llama Sexo Insólito. Sin lugar a dudas, ese dato es sorprendente, pero viene a reafirmar lo que creíamos. Pero hay que darle otra visión. Algunas veces llega algún varón y nos dice: doctor, yo no he sido infiel, pero mi esposa, a través de muchas infamias y de muchas intrigas, lo ha creído, le ha creído a los demás. Bueno, es muy fácil. Entregue la clave de su correo. Intercambien teléfonos. Eso es una forma muy fácil de demostrar nuestra honestidad. Eso sí, esto tiene una excepción. Que sea como un evento único. No vaya a ser que constantemente te estén fiscalizando, porque ya lo hemos dicho, en la inseguridad no puede florecer el amor. Y es momento, sí, es momento de las interrogantes en este mundo sexual. El médico le dijo que tiene que tomar sildenafil. Déjeme recomendarle un medicamento del laboratorio número uno en Costa Rica, Sildenafil Genfar, que nos presenta la trivia sexual de la semana. En Latinoamérica, ¿cuántas de las mujeres contagiadas con el virus del SIDA fueron infectadas por sus esposos? Tenemos cuatro opciones: 10%, 25%, 40% o 60%. Queremos saber su respuesta. Ingrese en este mismo momento en nuestra nueva página en Facebook. Medicamentos Genfar. Los hallazgos de la humanidad al alcance de todos. Para información sobre citas con el Dr. Mauro o sus colaboradores, llame al 2280-1911 o al 2280-1933.